Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que te encuentres muy bien. Bienvenido una vez más a Mis Mascotas. Esta vez vamos a hablar sobre el Corgi Galés Cardigan. Su historia. Es una de las primeras razas del perro sin llegar a las Islas Británicas. El Corgi Galés Cardigan fue llevado hace siglos desde Europa Central hasta el condado de Cardigan, sur de Gales. Su presencia es desconocida, aunque puede haber sido influenciado por el perro inglés extinto, Turspit, de patas cortas y bajo de cuerpo, que era utilizado en las cocinas para hacer girar los asadores. Inicialmente se utilizó como protector de la familia e incluso como ayudante en la casa. No fue hasta más tarde que el Corgi encontró su verdadero punto fuerte, en un momento en que la tierra disponible para los arrendatarios se determinaba por la cantidad de superficie ocupada por su ganado. Era beneficioso para los granjeros tener el ganado disperso por todo un gran terreno. Por lo tanto, un perro que condujera al ganado en vez de cuidarlo era una gran ayuda. Y el Corgi encajó en este papel, mordiéndole las patas al ganado y esquivando sus patadas. De hecho, la palabra Corgi se deriva probablemente de cor, reunir, y gi, perro. Los Corgis originales se suponían que medían una yarda galesa, un poco más que una yarda inglesa, desde la nariz a la punta de la cola, y en partes del condado de Cardigan a la raza se le llamó perro que mide una yarda. Cuando más adelante las tierras de las coronas se dividieron, vendieron y vallaron, la necesidad de arriendos desapareció y Corgi perdió su trabajo. Sin embargo, algunos lo mantuvieron como guardián y compañía, convirtiéndose en un lujo que pocos podían permitirse. Y estando peligrosamente cerca de la extinción, se intentaron cruces con otras razas, pero la mayoría no fueron particularmente exitosos. La excepción fue el cruce con el pastor pinto. Hoy día en los Cardigan son el producto de esta influencia de pastor ligero. Los primeros Cardigans aparecieron alrededor de 1925 hasta 1934. Los Corgis Cardigan y los Pembroke galeses fueron considerados una misma raza y era como el cruce entre los dos. Los primeros Cardigan llegaron a América en 1931 y el AKC reconoció la raza en 1935. Por alguna razón desconocida, el Cardigan nunca ha gozado de la popularidad del Corgi Pembroke y sigue siendo solo moderadamente popular. El temperamento del Corgi Galés Cardigan es amante de la diversión y alegre, pero tolerante. El Cardigan es un compañero fiel y divertido. Es una de la raza rústica, capaz de esquivar las patadas, por lo que es ágil e incansable. En casa es de buenos modales, pero tiende a ladrar. Tiende a ser reservado con los extraños y puede ser luchador con otros perros. Mantenimiento del can. El Cardigan necesita una sorprendente cantidad de ejercicios para su tamaño. Se puede satisfacer sus necesidades con una sesión de pastoreo, pero una caminata moderada o una enérgica sesión de juego también será suficiente. Puede vivir fuera en climas templados o frescos, pero es un perro del hogar muy bueno y funciona mejor cuando se le permite el acceso a la casa y al patio. Su pelaje necesita cepillado una vez a la semana para quitar el pelo muerto. Esperanza de vida, de 10 a 12 años. Forma y función del Corgi Galés Cardigan. Este gran perro es bajo, aproximadamente 1.8 veces más largo que alto, con huesos moderadamente pesados. Es pequeño pero potente, con agilidad, velocidad y resistencia necesarias para llevar al ganado durante periodos prolongados. Su pequeño tamaño le permite meterse bajo las pezuñas del ganado en caso de que pateen. Su paso es libre, sin problemas, sin esfuerzo y una buena cobertura de terreno. Su doble capa de pelo consiste en una capa interna suave y una capa externa ligeramente dura de longitud media. Su expresión es alerta, amable y vigilante, aunque amigable. Y gracias por ver este video completo. Un abrazo, se despide tu amigo de Mis Mascotas. Hasta el próximo video.